La gente ha hablado. ¿En qué consiste esto de la democracia? En que la gente decide. ¿Qué ha decidido la gente? La gente ha decidido que en el Ayuntamiento de Iruña eh, el liderazgo del bloque progresista lo tenga Euskal Bildu y que el liderazgo del bloque progresista en el Parlamento de Navarra lo tenga el Partido Socialista. Bien, ya está. Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, la gente ha decidido en Guipúzcoa que el liderazgo de la Diputación lo tenga Mayal en Iriarte, que en Vitoria sea Rocío. Entonces, pues, ¿vamos a respetar eso o no vamos a respetar? Y a nosotros nos está pareciendo ciertamente un poco escandaloso que ahora que además han convocado elecciones generales, eh, alguien esté tratando de trabar una alianza contra Euskal Herria Bildu, es así, claramente contra Herria Bildu, en la que se incorpora el Partido Popular. Ah, y el Partido Socialista con el PNV va a ser capaz de trabar una alianza en la Diputación de Guipúzcoa o en Gasteis para quitar a EH Bildu, que es la primera fuerza política, ahí dentro de 15 días se hace una campaña electoral para decir que el PP es muy malo y que no hay que votarle. ¿Cuándo se acaba el recreo? Yo creo que el país necesita ser tratado como un país maduro, como un país inteligente, como un país que sabe dónde están las cosas, qué quiere hacer y qué ha votado. Y entonces es tan simple como eso para nosotros.